Las sanaciones del amado Rafael. El arcángel de la curación. Maestro, ¿lo podemos llamar para que él la sane hoy? Está aquí. Maravilloso. Entonces le pedimos que lo haga. Saludos. Yo soy Rafael, el arcángel de la sanación, de la curación, de los viajes y de la provisión económica. Hoy yo traigo un regalo. Es mi llama de luz incandescente, de color verde tornasol, inundando, iluminando y llenando de luz todo este espacio, con toda mi legión de ángeles de sanación que están aquí, llenando todo este espacio con la luz verde, con esta llama poderosa. Forma una espada de poder de luz verde, con la cual yo la introduzco con pleno amor en el abdomen de Silvia, para que todo su organismo, cada una de sus células se vaya llenando de mi luz, de mi llama y de mi poder, que le traerá la salud, la sanación emocional, protección en los viajes y provisión económica, porque el servicio de esta hermana en este mundo es para el servicio del Señor, para el servicio de la vida y del amor. Y no puede ni debe ser que esos pequeños seres que ella trata de proteger se queden sin alimento por falta de algo que solo es papel y metal. Hoy yo traigo la sanación, la curación y la provisión. Ahora, incrustada en su ser, a través de mi espada, yo introduzco el poder de mi llama sanadora y proveedora. Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén mirando y a la hora que nos estén mirando. Pues bien, hoy en su programa Mercisein Radio TV tenemos a una gran invitada y ella es una psicóloga muy reconocida, Eris Hernández. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar contigo. Gracias. Pues bien, Eri, pues estamos viendo sobre las regresiones, sobre las vidas pasadas. ¿Cómo es que usted se involucra en esto de las hipnosis, de la hipnoterapia? Fíjate que yo empecé con esto cuando iba en la universidad, me gustaba mucho la hipnosis. Tomé un diplomado corto en aquel tiempo de hipnosis ericksoniana y lo utilizaba yo para trabajar con las mujeres víctimas de violencia. Estuve trabajando algunos años en el Instituto de las Mujeres y yo pensaba que se podía utilizar la hipnosis para cosas más productivas, mejores, no nada más como para empoderar a la mujer o subir su autoestima, que es a lo que básicamente yo me dediqué algún tiempo, ¿no? Y cuando me entero de esto, me enamoré. Me enamoré, porque es lo que se necesita, porque esto hace un cambio. Fíjate, la terapia regresiva hace un cambio tan importante que la gente se da cuenta de dónde está el origen del problema. Nos vamos al origen de la situación, del dolor, de la fobia, del miedo, de la tristeza, de la enfermedad, no sé. Y eso fue lo que a mí me pareció sumamente interesante, muchísimo. Y a partir de ahí he atendido, yo creo que un poco más de 2,000 pacientes. ¿Y estamos hablando de cuántos años para acá con
toda la... Con esta técnica, yo creo que unos 4 años. 4 años, así de lleno. ¿Y quién fue su motor o cómo fue que usted dice, no, pues pues hay algo ahí que me mueve, pero quién fue o cómo se dio cuenta? Fíjate que yo conozco a Aurelio Mejía, que es uno de mis grandes amigos y mentores. Yo siempre trato de juntarme, de pegármeles a la gente que sabe, ¿no? La gente que tiene conocimientos y demás. Y este señor, pues, es un tipazo. Cuando yo lo conozco, me gusta, me encantó de la manera en que mostraba esta técnica, cómo la hacía. A partir de allí, la adopté como mía y la verdad es que los resultados han sido bastante, bastante buenos. Él fue el que me inspiró a hacer esto. Y si le soy eternamente agradecido. Pues siempre y para siempre. Pues sí, y pues bien, hay muchos psicólogos, terapeutas, los cuales pues están dando la oportunidad, porque es darse una oportunidad para ver este campo de la hipnosis. A veces muchos como que son más científicos y se van por el lado científico, pero en el caso de usted empieza a abrirse a estos temas pues espirituales, porque es realmente algo fantástico y de ahí usted comienza con cursos, talleres y... Fíjate, yo tengo dedicándome a capacitar gente como 14 años más o menos. He trabajado a nivel corporativo, he trabajado talleres de desarrollo humano, siempre enfocado en que la mujer esté bien, porque mi creencia es de que si la mujer está bien, todo se compone. Las familias se componen, las casas se componen, la sociedad se compone. Entonces, si las mujeres estamos bien, el entorno está bien, nuestros hijos y nuestras familias se benefician. Entonces, me he enfocado mucho en eso y me dediqué un tiempo largo a trabajar talleres de desarrollo humano, pura mujer, nada más. Después de esto, empezó a incrementarse mucho el trabajo en el consultorio, porque tengo un consultorio de terapia sistémica con enfoque en soluciones, que es mi especialidad. Empecé a enfocarme con esto, empecé a trabajar y ahora le estoy dedicando un poco más de tiempo a la terapia regresiva que a la consulta cotidiana. Claro. ¿Y qué beneficios ha visto usted en sus pacientes de un lado de la tradicional o cotidiana con este lado de lo que son terapias de regresiones a vidas pasadas? Fíjate que yo te voy a decir algo que me parece un dato bien, bien importante. Ojalá que los colegas lo tomaran en cuenta. Me refiero a los colegas psicólogos, ¿no? Porque a veces somos tan ortodoxos, tan serios, que no nos damos el chance ni la oportunidad de explorar un poco más. Y como psicólogos sí tenemos la obligación de que nuestro enfoque no sea de túnel, sino de abanico. Y buscar mejores alternativas para poder ayudar a los pacientes de manera más efectiva. Entonces, yo empiezo con esto. Y si yo me llevo 5 sesiones, yo los veo cada 2 semanas a mis pacientes en consultorio, en psicoterapia. 2 veces al mes. Me va a llevar 5 sesiones, más o menos 4 sesiones, hacerles entender o hacerles ver algo que ellos no están queriendo ver o entender. Con la terapia regresiva lo ven en la primera sesión. O sea que con eso y hasta ahí se acabó. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces nos estamos ahorrando tiempo, dinero, dolor, porque la gente sufre menos extenso si hace sufrimiento. Entienden y dicen, ok, entonces eso no es así, no es para mí, o saben de dónde viene, puede ser una vida pasada ese dolor o esa tristeza. Una vez que ya lo entienden, pues las cosas cambian, mejoran. Sí, claro, y pues bien, Eric, hay algo muy importante. Usted como que está haciendo una gran revolución, como que empieza a cambiar pues muchas mentes en los jóvenes, porque cuando usted imparte sus cursos, vienen mamás, vienen papás, vienen doctores, maestros, vienen de todo, ¿verdad? El tocho. Fíjate que sí, aquí tenemos un médico, tenemos 2 médicos, tenemos biomagnetistas, no sé si así se dice el término. Con imanes. Con imanes, tenemos angeloterapeutas, tenemos culturistas, tenemos gente que se dedica a lo que son las terapias alternativas. Y esta es una herramienta porque complementan lo que ya están haciendo. Sí, es muy importante saber eso y darse la oportunidad, ¿no? Sería más que nada darse la oportunidad de integrar esta herramienta de hipnosis. Fíjate, a mí me preguntan, ¿y esto? ¿Y qué estudios debo de tener o qué conocimientos previos para hacer un mejor trabajo? Y yo les digo, el conocimiento que sería bastante bueno para que aproveches esto es que sepas de psicología. Lo más. Estos talleres van enfocados a la gente que se ocupa, que le preocupa, que le interesa
la parte psicoemocional de las personas. Pero a ver, vamos, si viene una mamá, o vamos, yo vengo, yo no sé nada de esto, y este, tú lo recomiendas, ahí saben que vamos a empezar a leer pues libros de Brian Weiss, de este Newton, y así de algunas yo personas. Tengo este taller diseñado, Gil, como tú lo puedes ver, como te has dado cuenta de cómo se ha ido desarrollando estos días, lo tengo diseñado para que las personas empiecen desde cero, y eso es lo mejor. Sí. Porque entonces ya te dejo en tus manos la responsabilidad de seguirte preparando, de seguir siendo eficiente, efectivo, eficaz, ¿no? Pero tú vas a salir de este taller sabiendo hacer las cosas. Sí, porque entonces, combina, pues combina lo que es la práctica y la teoría. Exacto. Y pues yo creo que ya depende de cada quien, si sabes qué, yo le echo más ganas, me pongo a estudiar, me pongo a leer más o no sé. Pero bueno, yo creo que este, como les digo, ustedes hacen una gran revolución, está teniendo pues tiendas llenas, cursos aquí en México, cursos en otros países. Pues como dice usted, Aureli Mejía fue pues, su mentor, fue una gran parte fundamental en lo que son ahorita pues las regresiones. Le debe usted mucho, y yo creo que muchos de los que estamos aquí involucrados en lo que es esto de las regresiones de en vidas pasadas, pues estamos agradecidos con usted, porque aquí en México pues, es un icono aquí usted muy importante. Gracias, para sí. Mucha gente. Sí, soy la única persona que está impartiendo este, por lo menos este modelo de terapia, soy la única persona que lo está haciendo en México. Y si tú te metes a buscar en internet talleres de hipnosis, capacitación de hipnosis, hay mínima, o sea, de verdad hay muy poca. Y si tú recuerdas lo que estuvimos revisando nosotros sobre la historia de la hipnosis en México, pues tenemos 50 años nada más con esto. Sí, muy poquito. Entonces, de que sí tenemos que aplicarnos y tenemos que echarle como unas ganitas, ¿no? No, pues sí, claro que sí. Y algo muy importante también es, nos podría decir, usted hace ahorita un curso que es básico. Básico, como dice usted, es para que comiencen desde cero. Ya después viene uno más avanzado, se podría decir. Tengo un segundo curso que son de que es para avanzados. Ahí nosotros analizamos lo que es la depresión, que es un mal que aqueja ahorita tremendamente a la sociedad. La depresión, vemos cuestiones psicoespirituales dentro de la sesión, se presentan estas situaciones psicoespirituales aquí. Trabajamos mucho con lo que es el espiritismo, es una filosofía que hay que revisar porque de verdad está sumamente interesante. Y bueno, tratamos temas que se presentan ya en la práctica. Sí, es lo que pues nos damos cuenta que usted a cada rato combate dentro de todas sus regresiones, que al tener 3, 4 al día, yo creo que, pues, que será un promedio de cuántos personas, supongamos de 100 personas, ¿a cuántos de ellos se aparece tal vez a un ser querido o hay algún por ahí un que será ángel oscurito que lo ande atacando? ¿Te refieres a como un espíritu maligno, por así decirlo? Pues mira, según los datos que tengo, es de 10 personas que vamos por la calle, 8 tenemos a alguien pegado. ¿Sí? Usted, aparte de esto, hace estadísticas. Trato de buscarle la investigación, trato de meterme. ¿Usted ha pensado en la, no sé si tiene libros? Fíjate que estoy escribiendo uno. Después te platicaré. Pues bien, está pendiente ese libro. Sí, está, porque está muy interesante todo lo que está usted compartiendo. Realmente, a veces uno piensa, bueno, unos vienen, leen y piensan que lo saben todo, pero aquí pues realmente las cosas, como dice usted, son desde cero, porque aprendes pues, muchas cosas, y además, por ejemplo, viene una chica, ahorita tiene, ¿qué? 26 años, se llama, no recuerdo su nombre, Zuli, creo que es Zuli. Entonces, ella pues, viene así en cero. Y ella es psicóloga, ¿no? Y es psicóloga, y dice, no, pues que realmente no sé nada, pero cuando ella empieza a leer libros que usted no compartió, dice, ay, qué chido, qué onda, qué onda, nada que ver, que estaba yo enfocada, pero pues se está dando la oportunidad, y es muy joven, y realmente ustedes que nos están mirando, pues siguen aquí a él, y ella va a estar, como les digo, está en todo México, y hay que estar tomando notas sobre dónde va a andar, pregunten sobre sus cursos, y realmente se los puedo recomendar yo que estoy ahorita con ella, son muy, pero muy eficaces, son muy buenos, y realmente
Estoy muy agradecido a ella. Y una pregunta. Bueno, dos preguntas. Ya para cerrar. Hay mucha. Yo al principio, desde más pequeño, quería yo enfocarme al lado de la psicología, como para regresiones hipnóticas, salidas pasadas. Entonces, yo lo traía ya. Pero desafortunadamente hubo así como que alguien me decía, no, pues no te metas a este lado, porque si tú aprendes y nos dejas en el avión, por allá vamos a quedar así todos idos y pues vamos a quedar todos locos y quién sabe qué. No, pues son supuestos, son términos de los cuales pues te meten miedo. Pero, ¿qué nos puedes comentar rapidito? Así como que, fíjate que son desafortunadamente, mitos. Sí, claro, son mitos. Desafortunadamente, hay muchos mitos respecto de la hipnosis, hay mucha historia, hay mucha leyenda. La verdad es que la mayoría de las cosas pues no son ciertas, no son reales. Entonces, por ejemplo, eso de que te quedas en el avión, pues para empezar no vas en el avión. ¿Sí? Para empezar pues no vas en el avión. Hay personas que dicen, y si te quedas dormido, pues es que no estás dormido. O sea, todos esos son falta de conocimiento, nada más. Solo falta de conocimiento. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para entender que esto es simple, que es sencillo? Es un estado alterado de conciencia. No alterado porque estemos mal, sino porque estamos en un estado diferente. Pero así lo tipifican los libros, ¿no? Alterado de conciencia. Entonces, la cosa es aquí enterarnos un poquito de cómo funciona nuestra mente o nuestro cerebro. Número uno, no te vas a quedar en el avión, eso no es verdad. Número dos, vas a regresar de donde andes, sí vas a regresar porque no andas en ningún lado. Número tres, te das cuenta si van a abusar de ti o no van a abusar, si en todo momento te das cuenta, si alguien te toca también te das cuenta perfectamente. El show, el teatro, toda esa farándula, esa fantasía que gira en torno a la hipnosis, bueno, pues nos da todas esas creencias equivocadas. Pues realmente pues estamos viendo con una señora experta, una psicóloga muy experta, pues nos está compartiendo. Hay algo muy importante, Eri, que se lo vi, creo que a Aurelio Mejía, donde él dice, no, pues yo he hipnotizado, he estado con, los he llevado a vidas pasadas, 8.000, 10.000 personas o 20.000, no recuerdo cuántas, pero dice, y ninguna de ellas durante 20, 30 años que lleva con eso le ha ido a reclamar, al contrario, pues tiene sus beneficios y nunca vienen, al contrario, soy como que más querido, todo. Fíjate que él es muy, todo el mundo lo estima, es una persona bien sencilla. Como que trae ángeles. Sí, fíjate que cada vez que yo hablo de él, hablo como que pues es un tipazo, y la verdad es que sí lo es. Yo creo que es un tipazo, así como usted, una tipaza. Sí. Gracias. Pero fíjate que realmente las personas cuando ya decidieron hacer un cambio en su vida, vienen porque la hipnosis va a ayudar a fortalecer ese cambio. Va a ayudar a reforzar. Ya decidí algo, la hipnosis me va a ayudar a reforzar, no al revés. Voy a la hipnosis para que ya se me quite esta flojera o el cigarro o el vino, ya, y con la hipnosis ya ahora sí ya. No, si tú ya lo decidiste sí, pero si no, no. Porque si no, entonces estaríamos hablando como de qué, de magia. Estaríamos hablando de cosas así como que sin ningún esfuerzo tú así rápido ya. No. Si no, entonces no estaríamos en esta dimensión, ni estaríamos en este plano, ni en esta encarnación. Pues estuviéramos más evolucionados. Estaríamos en otro. Yo creo que va un proceso, ¿no? Un proceso. Pues sí, como les comentaba, pues realmente es muy importante pues tener atención con esto de los mitos. Y también tu estadística que llevas relacionada con las personas que vienen aquí. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Quién incluye más dentro de lo que son tus cursos? Fíjate que, ¿qué crees? Me llevo la grata sorpresa de que son más mujeres las interesadas que los hombres. Te digo grata sorpresa porque yo siempre he trabajado en pro de la mujer. Y volviendo otra vez a lo que te dije hace un momento, creo que si la mujer está bien, todo se compone, que es más fácil. Porque, bueno, son jefas de familia, son cabezas de hogar y demás, ¿no? Entonces, la mayor parte, el porcentaje más alto de asistencia en los talleres son mujeres. O sea que estamos hablando como del 90% son mujeres. Y en este curso, como que muy padre porque vienen mucho más hombres. Y eso es todo genial. Porque además es una convivencia muy bonita, muy. Sí, como que ya los hombres. Yo recuerdo que leí eso hace mucho tiempo, donde las mujeres iban a destacar en todos los ámbitos laborales, en la política, en todo.